Buenas noches, bienvenidos a otro episodio de Life in Music. Mi nombre es Cristian Almanza, soy director musical de Music and Arts Institute y artista Casio Music México. Y bueno, muy contentos de un episodio en martes de Life in Music. Creo que el último que se hizo en martes fue con el maestro Rob Trujillo, director musical de Luis Fonsi. Y bueno, pues soy también un tremendo artista, de verdad, multiinstrumentista. Desde hace unos años que lo conocí, me volvió loco ver sus videos, su increíble ejecución de diferentes instrumentos. Y bueno, pues vamos a su videobiografía para que sepan de quién les hablo. Homero Villarreal. Desde muy pequeño, demostró su interés por la música y habilidad que lo hicieron sobresalir en este ámbito. Es licenciado en música, egresado del Berklee College of Music. Homero Villarreal es un músico completo que se desempeña como intérprete de diversos instrumentos, así como productor musical y arreglista. En el 2019 fue nominado al Latin Grammy. Su tenacidad y pasión por la música lo han llevado a trabajar con sellos disqueros importantes como Universal Music Group, Latin Power Music y Warner Chappell, al igual que con artistas como Los Claxon, Nicho Hinojosa, Tatiana, Eugenia León, Buyuchek, Jonás, Rosalía de León, entre otros. Su música le ha permitido realizar distintas giras y presentaciones en México, así como en Estados Unidos y Canadá. Homero actualmente se desempeña como productor musical y requinto de Mitad de Madera. Démosle la bienvenida a un mexicano muy talentoso y multifacético. Con ustedes, Homero Villarreal, aquí en Life in Music. Maestrazo querido, maestro Homero Villarreal, buenas noches, ¿cómo estás? Todo bien, Cristian, muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí con ustedes. La verdad es que me siento honrado de que me hayan hecho esta invitación a platicar con ustedes. Y aquí estoy con todo gusto para poderles compartir un poquito de lo que, de mis experiencias, de lo que les pueda servir, lo que yo conozco, estoy a sus órdenes. No, muchísimas gracias, de verdad. El honor es para nosotros. Ya teníamos tiempo tratando de concertar esto y bueno, sabemos que eres un músico sumamente ocupado, aún a pesar de la cuarentena. Y bueno, de verdad, gracias a nombre de todo el instituto, todos los alumnos, papás y maestros. Estamos encantados de tenerte aquí. Y pues bueno, ¿qué te parece si comenzamos? Claro, claro que sí. Soy un músico muy ocupado cuidando huercos y cambiando pañales. Pero soy músico. Pues sí, ahorita ha sido muchas también una gran oportunidad de pasar tiempo con la familia porque, pues, tú lo sabes perfectamente, este trabajo es muy demandante, te exige estar fuera de casa en los estudios, en las giras y bueno, pues, una por otra, ¿no? Claro, sí, la verdad es que hay que verle todo lo bueno, hay que ver el vaso siempre medio lleno, ¿no? Entonces, sí, esta pandemia nos ha traído mucho tiempo de familia y se agradece. Sí, igual para también retomar energías y en cuanto se restablezca todo, pues a desquitar todo este tiempo, ¿no? Que hemos estado guardados en casa. Claro, sí, ya nos hace falta salir a cantar y a tocar y a bailar y hacer todo en el escenario, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, estamos ansiosos. Sí, cómo no. Homero, quisiera partir de tus estudios en Berklee. ¿Cómo es que surge claro. tu idea de ir allá? ¿Cómo surge esta oportunidad? Digo, es una de las mejores escuelas del mundo, pero tal vez la opción pudo haber sido otra. Entonces, ¿por qué escogiste Berklee?
¿Por qué escogí Berkeley? Fíjate que, honestamente, cuando se me dio la oportunidad de estudiar en una escuela de música, fue muy tajante la opinión de mi padrino, Cuquín Carmona, que en mi infancia y adolescencia me instruyó bastante, fue maestro de guitarra mío. Perdón, me recomendó así tajantemente: Berklee College of Music es la mejor escuela. Si tienes oportunidad de ir ahí, ve ahí. Entonces, mi historia es un poquito, digámoslo, complicada, pero creo que común. En mi casa, a pesar de haber músicos en la familia, mi papá se dedicó mucho tiempo a la música, siempre como un segundo trabajo. A pesar de haber músicos, siempre la insistencia de los papás de termina una carrera, haz una ingeniería, haz algo antes de dedicarte a la música, no, pero siempre tuve esa cosquilla desde muy chiquito y la verdad es que ya cuando yo entré a carrera, no me sentía a gusto, entonces viví lo que creo que muchas personas han vivido de los papás siendo un poquito escépticos de que los hijos estudien en una carrera, ¿no? Entonces, cuando le dije a mi papá, ¿sabes qué? Ya no quiero estudiar pues lo que estaba estudiando en ese momento, que era sistemas electrónicos, nada que ver. Le dije, ¿sabes qué? Ya no quiero eso. Entonces, ¿qué quieres? Música, vas a entrarle a la música de veras. Y hice una audición para Berkeley, fue mi primera y única opción. Hice una audición para Berkeley, y a las semanas me llegó una carta de que me habían aceptado, y semanas más tarde me llegó una beca, una muy grande beca. Entonces, pues fui con mi papá y le enseñé el papel, le dije, mira, aquí está, ya me aceptaron, aquí está, me dieron una becona, y me dijo, órales, va, creo que vamos a echar números y creo que sí te puedo apoyar para que estudies tu carrera allá. Y pues le agradezco mucho a mi papá que pues que me apoyó para irme a estudiar a Berkeley. Entonces, te digo, fue muy así tajante. Berkeley es la mejor, voy a hacer mi audición ahí, pasé, me dieron beca, listo. No tuve que buscar más. Está excelente la historia. Suena fácil, aunque yo sé que no lo es. Fue como todo muy, muy directo, ¿no? ¿Y qué carrera Sí. estudiaste en Berkeley? Soy bachelor degree en ¿qué? Guitar performance. ¿Elegiste esta carrera por alguna cuestión de estar pensando siempre en los escenarios, o ya lo visualizabas como una opción que te iba a dar diferentes oportunidades en tu carrera? Fíjate que fui un poquito, digámoslo, con pocos conocimientos de qué iba a ir a hacer. Entonces, yo inocentemente cuando fui a hacer mi audición, inclusive, desde muchos años, vaya, me han interesado muchos instrumentos. De hecho, el primer instrumento que me interesó fue la batería. Ese lo empecé a tocar, a tomar clases desde los 7 años, y la guitarra llegó después llegó el bajo, como a los 10 años, y como hasta los 12 ya empecé a agarrar la guitarra. Pero yo inocentemente llegué a mi audición con un par de baquetas, una guitarra y unos pedales. Entonces me vieron los maestros y me dijeron, ¿por qué traes baquetas? ¿Qué vas a tocar? Ah, pues es que quiero tocar batería y guitarra. No, nada más aquí, nada más puedes entrar a un instrumento. Escoge ya. Y dije, no, pues guitarra. O sea, no, 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 a lo mejor malamente yo pensé que con guitarra podía ser como desarrollar más recursos, ¿no? Que con un instrumento armónico que con un instrumento rítmico, ¿no? Lo que hacen después ahí, que yo no sabía, es que en el plan de estudios de baterista te hacen que lleves algunas materias de piano
o de xilófono o de un instrumento que complemente pues, melodía y armonía, ¿no? Y entonces, Pero pues para mí fue así muy sí, sencillo, claro. dije, no, guitarra. Entonces fue hasta ese día que tú decidiste, bueno, guitarra. Sí, fue así en ese momento, o sea, es ya, tienes un segundo para pensarlo, porque se te va a acabar tu audición. Entonces, de la guitarra, y saqué mi guitarra y conecté mis pedales, traía ahí unas cosas que quería mostrarles a los maestros que iba a tocar, y estaba bien nervioso, conecté la pedal al revés, no le pude sacar sonido, terminé conectándome directo hacia el ampli, toqué lo que pude, y las cosas que traía ahí de efectos, delays y reverbs y cosas así muy sofisticadas. No pude audicionar con eso. Me puse nervioso y lo conecté al revés todo. Pero bueno, es algo que puede suceder en un show, ¿no? O sea, de repente algún cable falla y hay que tocar así, hay que sacarlo adelante, ¿no? Sí. Y Sí, definitivo, hay que tener herramientas para entrarle a todo. claro. Y si no es en ese momento las haces. Sí, no queda de otra. Y Homero, una vez que estuviste estudiando en Berkeley, ¿cómo se fue abriendo tu panorama para desarrollarte en diferentes estilos? ¿Cómo es la guía de los maestros? ¿O tú tenías que buscar por tu cuenta? ¿Cómo fue ese proceso de desarrollo ya estudiando formalmente? Formal, híjole, para mí fue bien complicado y por el idioma, porque no dominaba el inglés, ya que supe que me iba a ir para allá. Digo, toda la vida estuve en una escuela que daban una clase de inglés, y más o menos lo masticaba, pero no lo entendía al 100%. Entonces, sí fue bien pesado por el idioma. Y fue todavía, yo creo, más pesado porque no había tenido ningún tipo de educación que no fuera, digámoslo, vulgarmente hablando, de la calle, antes de ir a la escuela. Sí, había muchos amigos, estaba mi padrino, papá, también me enseñó algunos acordes, algunos rasgueos, los mismos músicos con los que tocaba, nos pasábamos, digamos, lo así como trucos, ¿no? De que, ah, mira, si pones el dedo aquí y este acorde suena bien bonito, quién sabe qué es, pero suena bien bonito. Antes de ir a la escuela no tenía ninguna de esa educación, pero creo que es como aprender un idioma. En algún momento Víctor Guten habló mucho de eso y yo coincido mucho con él, de que es como aprender un idioma y no necesariamente necesitas saber que estás formulando una oración y que hay un presente y un pasado y un futuro y un pretérito y un predicado y un verbo y un adjetivo. O sea, el vocabulario lo procesas de una manera que lo utilizas, lo aprendes a utilizar, no necesariamente sabiendo la terminología de las cosas que estás utilizando cuando hablas. Entonces, yo creo que en el punto en el que me fui a la escuela, había muchas cosas que ya internalizaba, que ya comprendía, pero no sabía cómo se llamaban. Entonces, para mí fue así como abrir los ojos, ¿no? De que, wow, o sea, todo eso tiene nombre, todas los acordes, las progresiones y modulaciones, y empezarle a poner nombre a todo, pues obviamente fue bien padre, ¿no? Pero fue complicado también. Y pues, ya estando allá, pues clavadísimo en la escuela y aprovechar todo lo que se pudiera, la experiencia, ¿no? De estar en la universidad. Claro, y siempre tan solo el hecho de ir a estudiar a otro país y que no se hable tu lengua natal, pues ya es un reto. Aunque vayas bien preparado en el inglés, es otro mundo, ¿no? Otra cultura.
Y pues ahí estaba solo, ¿no? Solo y no había quien a la mano que te apoyara si se te atoraba algo y tenías que resolverlo tú. Obviamente contabas con el apoyo desde casa, pero pues están unos cuantos kilómetros lejos. Sí, pues fíjate que antes de irme para allá, me encontré ahora, en ese momento pues no lo conocía, pero ahorita somos buenos amigos. Fuimos roommates, vivimos juntos allá, a Andy Cantú, a través de la página de Berkeley. Te dan ellos como opción de meterte a varios como chats, y ahí en los chats conoces gente de todo el mundo y ahí te pones de acuerdo con alguien. Oye, ¿quién se quiere vivir conmigo, no? O sea, como para separar los gastos de las rentas y de los de los servicios y todo eso pues de estar en un lugar distinto a tu casa, ¿no? Entonces, sí tuve la fortuna de irme con una persona que no conocía en ese momento, pero ahorita somos muy buenos amigos, Andy Cantú. Le mando un saludo si me está viendo, si nos está viendo. Y pues los dos, no, él no era de Monterrey, es de Cadereyta, está a media hora de aquí, pero hicimos muy buena amistad y nos apoyamos bastante los primeros días que estuvimos allá, las primeras idas al mandado, las primeras veces que agarramos el tren, ese tipo de cosas ahí entre los dos, pues íbamos, aquí es donde le la moneda y aquí es donde sale el boletito y mira, lo pasas por acá y se abren las puertitas para ir al tren, ¿no? Ese tipo de cosas. Vivimos muchas cosas, Andy y yo juntos ahí tuvimos, nos hicimos compañía en ese proceso de conocer un lugar nuevo, con una cultura nueva, en una escuela nueva, ¿no? Entonces, pues sí, le agradezco mucho a Andy también todo el tiempo que vivimos juntos, ¿no? Sí, qué importante es poder encontrar a alguien, a un paisano y echarse la mano, ¿no? Y Homero, retomando esta cuestión de las materias ahí en Berkeley y toda esta cuestión, ¿cuál era la línea que tenía Berkeley para ustedes? ¿O ustedes escogían un maestro, por ejemplo, este maestro? Toca fusión, me voy a ir con él y yo voy sobre eso, o los formaban en diferentes estilos para que pues salieran lo más completos posibles, ¿no? Por así decirlo. Sí, pues llevas un tronco común, no recuerdo si es un 60 o 70% de tu carrera. Esas materias las tienes que llevar sí o sí, y siempre tienes la oportunidad de hacer tus horarios, ya dependiendo de cómo se te acomode el día o también dependiendo del maestro, ¿no? Entonces, pues eso lo fui viendo ya estando en la escuela, ¿no? Ahí entre la misma raza, oye, ¿con quién vas a tomar Armonía 3? Es que este maestro es súper buenísimo y te recomiendo que estés con él, ¿no? Y ya fui viendo qué maestros eran buenos y cómo me convenía meter mis clases, ¿no? Y todo eso. Pero sí, el tronco común, yo no lo cambiaría por nada. Yo creo que eso fue lo que, pues tal cual como lo dice, ¿no? Eso fue lo que me ayudó a sentar bases de muchas cosas, del conocimiento que obtuve. Y también tienes algunas clases privadas, las que tú puedes escoger nada más por maestro. O sea, dices, oye, este semestre me quiero meter un poquito más al bluegrass o al country. Y pues hay un maestro que nada más, bueno, todos tocan todo, la verdad es que los maestros están increíbles, son unas maquinitas, el género que les pongas lo hacen garras, son buenísimos, pero unos se especializan en unas cosas más que otras. Entonces, sí me tocó, por decir en alguna ocasión, estuve en unas clases de fusión con Sal Di Fusco. Ahí lo pueden buscar si se meten Berklee College of Music Faculty Members.
Ahí ven los maestros que están ahorita dando clases. De hecho, yo me acabo de meter hace 2 días y todavía está ahí el maestro ejerciendo. Para la onda del jazz estuve con dos maestros, con Mark White y con Curtis Chumate. Con Curtis estuve toda mi carrera. Tienes más de una opción de clases privadas, o sea, sesión de uno a uno con un maestro. Tienes más de una opción y se van incrementando conforme va transcurriendo tu semestre. Pues los primeros semestres tienes la opción de dos maestros. Y luego los semestres que vienen se van abriendo como materias que son más específicas de guitarra y ya te dan oportunidad de que tú explores. Entonces está muy padre porque te da la opción de, aparte de darte las bases, de explorar y experimentar y conocer gente nueva, ¿no? Y de repente si te agarra lo que era, pues agarrar algún ensamble o algo, también esas eran las otras opciones. Tienes que llevar un ensamble del grado 4, ¿verdad? Y en el grado 4 está el ensamble de salsa y está el ensamble de Latin jazz y está el ensamble de merengue y así, ¿no? Entonces, pues tú podías explorar y meterte al género que quisieras desarrollarte un poquito más, ¿no? Eso está increíble, yo no sabía que tenían esa oportunidad, o sea, no sé, en el quinto semestre tú podías tener tres maestros de guitarra al mismo tiempo, una vez a la semana, una clase con cada uno. Se iban dividiendo, haz de cuenta que con uno veías como lo básico de la guitarra, los acordes básicos y luego que sus inversiones, y luego por triadas, es todo el brazo y luego con extensiones, y haz de cuenta que era un programita que cada semestre iba cambiando. Esa es la clase, y esa es una clase privada, esa es la clase que siempre tomé con el maestro Curtis. Aparte de eso, te daban como un laboratorio, que bueno, así lo llamaban, creo que así lo llamaban, espero no equivocarme, como un laboratorio de guitarra, de guitarra 1, ¿verdad? En tu primer semestre, y ahí tú escogías el maestro que te gustara o el género, ¿no? Y decías, ah, bueno, ahora quiero explorar el rock, o el fusion, y tú buscabas al maestro que te conviniera. Y te daba pues al grado en el que estabas escolar, pero pues como eran también sesiones de uno a uno, pues si te iba bien, pues explorabas más cosas, ¿no? O igual, si estabas en los últimos semestres y bien bruto para una cosa, bueno, pues te bajaban a tu nivel, ¿no? Dependiendo de lo que necesitaras. Eso está muy bien porque pues precisamente da la oportunidad de explorar diferentes géneros y poder pues de repente también sacar lo mejor de uno tal vez en un estilo que uno no esperaba, ¿no? Tal vez no sabías que eras bueno para el bluegrass y terminas rompiéndola ahí, ¿no? Claro, es bueno. Una de las cosas, bueno, a menos personal, una de las cosas que más me gusta hacer a mí es escuchar música de todos los géneros y trato también de tocar música de todos los géneros y empaparme un poquito de las técnicas, a menos en la guitarra, de las técnicas que usan pues los distintos guitarristas en distintos géneros, ¿no? Para tratar de enriquecer un poquito el vocabulario, ¿no? Y ser más versátil también cuando se requiere que el productor te diga, no, es que aquí quiero que suene más así, y pues tener recursos, ¿no? Y después de que te gradúas de Berkeley, cuando regresas a México, bueno, tú ya tocabas varios instrumentos, asumo que todavía los desarrollaste aún más después de haber estado en Berkeley. Y bueno, tu intención siempre fue abarcar tantos géneros porque, vaya, lo platicábamos fuera del aire, andas tocando con grupos de pop, de rock.
de banda, mariachi, cantas, tocas el bajo sexto, el guitarrón, la vihuela, la guitarra, el bajo, vaya, muchísimas, muchísimas cuestiones, la batería también. Entonces, ¿esa siempre fue tu búsqueda o se fue dando también por necesidades del trabajo que de repente sucede? ¿Sabes que no hay bajista? Pues aquí está un bajo, tócalo tú, ¿no? ¿Cómo fue eso para ti? ¿Cómo se desarrolló? Sí, pues un poquito por inquietud y un poquito por necesidades también. Sí, ha habido momentos en los que se ha necesitado un baterista y no hay, pero hay un guitarrista a la mano y yo estaba en la guitarra. Bueno, ten la guitarra y yo me voy a la batería. Y pues órale, dale. Y ya este fin de semana hay trabajo, ¿no? Entonces, a marcha forzada, aprendiéndose canciones, ese tipo de cosas. Yo creo que una de las cosas digamos, lo que más enseñanza te dejan es no tenerle miedo a nada. Yo tengo una anécdota. Cuando tenía, que tendría unos 11 o 12 años, nos invitaron a unos amigos músicos y a mí, que teníamos una bandita de rock, Los Medievales. En ese entonces tocábamos rock en español, Maná, Caifanes, Enanitos Verdes, toda esa música. Nos invitaron a una fiesta en la cual cumplía años el primo del guitarrista, y el primo del guitarrista, pues no sé si me lleva 10 años o algo por el estilo, pero yo me acuerdo que pues nosotros éramos los chiquitos y ellos eran los grandes, ¿no? Ellos eran los que tenían toda la experiencia. Y a la mera hora que querían empezar a tocar, no llegó el bajista y no llegaba y no llegaba, y pues sabían que yo tocaba bajo. Entonces, me acuerdo perfectamente. Oye, ¿quieres tocar? Y yo, pues sí, ¿qué van a tocar? No, hombre, no te apures, ahí te vamos pichando los tonos. Y ya. Y ya, o sea, me trepé al bajo. No sé cómo toqué, he de haber tocado muy feo, ¿verdad? Pero me acuerdo que me trepé al bajo y yo estaba contento de estar tocando con los grandes, ¿no? Y me bajé de tocar y todo el mundo me dio palmadita en el hombro y tocaste súper padre. Te digo, muy probablemente he de haber tocado muy mal. Pero, pues nada más no tuve miedo de subirme al escenario con ellos. Otra experiencia que te puedo compartir, en alguna ocasión, tendría yo a lo mejor unos 2 o 3 meses de empezar a ir a los ensayos donde en la banda que tenían mi papá y mi padrino. Ellos eran dueños de una banda. Y en una ocasión se enfermó mi padrino y estaba de guitarrista mi padrino. Yo nada más iba a ver ensayos, ya estaba como que queriendo entrar a la banda. Pero tenía como 14, 13, 14 años. En una ocasión tenían una salida, iban a tomar un autobús para ir a, no me acuerdo, Saltillo, Montemorelos, algún lugar iban a ir a tocar. Y mi padrino se enfermó ese día en la mañana que iban a tomar el autobús. Y me dijeron, oye, ¿te echas tú la guitarra? Y yo, pues es que no me sé las canciones, tengo 2 meses viniendo, o sea, no me voy a aprender un repertorio de 5 horas en 2 meses y menos un chavito de 14 años, ¿no? Pero no le tuve miedo, dije, va, pues vamos. Y mi papá estaba en la consola y me decía, tú no te apures, tú tócale, si estás tocando bien feo, yo le pongo mute a la guitarra para afuera y no pasa nada. Entonces, sí, tuve algunas experiencias así de entrarle al toro por los cuernos, y la verdad es que me siento contento de haberlo hecho y no haberle tenido miedo. Al contrario, me daba mucho gusto estar ahí. Me daba mucho gusto, decía, wow, estoy tocando con gente más grande que yo, con gente que me va a enseñar, ¿no? Sí, siempre fui muy así intrépido en ese sentido de agarrar un instrumento. Y bueno, esas fueron por necesidad, ¿no? De agarrar así de repente la batería, de agarrar la guitarra.
Y también por curiosidad me ha tocado empezar a tocar un instrumento. Por decir, la guitarra, perdón, la vihuela y el guitarrón, esos los aprendí hasta que estuve en Estados Unidos. Estando en Estados Unidos, te da una cosa, bueno, yo creo que a todos, que le dicen homesickness en inglés, que no es más que extrañar tu casa y extrañar tus raíces, ¿no? Cuando estás en un país donde no se habla tu idioma, donde todas las cosas son distintas, pues extrañas un poquito tu casa, ¿no? Entonces, en una ocasión pasé por un pillo y en las boards de anuncios donde ponían ahí que se busca cantante y que no sé qué, donde van y ponen los pincitos, ¿no? Vi banda de mariachi, se están buscando músicos para banda de mariachi. Y me llamó mucho la atención y fui a dar al lugar donde se juntaba el mariachi. Y había una persona que tocaba guitarrón, otra que tocaba vihuela, pero no había guitarra. Entonces entré como guitarrista al principio. Pero éramos muy poquitos integrantes. El vihuelista también tocaba violín y el guitarronista también tocaba trompeta. Entonces, conforme fueron entrando músicos, me fueron adaptando a hacer mi transición de ser guitarrista, ya que consiguieron un guitarrista, porque obviamente los guitarristas son más comunes, a mí me transicionaron a la vihuela. Y luego cuando ese guitarrista ya transicionó a la vihuela, a mí me transicionaron al guitarrón y así fui aprendiendo, ¿no? Me gustaban todos los instrumentos, obviamente. Yo estaba fascinado de estar tocando con un mariachi en vivo. Muchas veces los vi aquí, pero nunca había tenido oportunidad de tocar con uno. Y fue por curiosidad mía y por necesidad del grupo, que así se fue haciendo, que se ocupa este instrumento, pues échamelo para acá. Y ahí al principio pues me lo prestaba, ¿no? Y ahí le sacaba sonido y después ya pensaba yo en comprar uno para tener ahí para poder tocar con los chavos, ¿no? Sí, y es que precisamente las injerencias de los mismos trabajos no, nos van orillando a situaciones que pues no teníamos contempladas, pero esto cómo ha ayudado a tu carrera, porque has hecho un montón de proyectos diferentes. Platicábamos de tus días constantes en Victoria Records, grabando diferentes instrumentos. Y bueno, ¿qué ventajas laborales, creo que son un poco obvias, pero para que se las comentes a las personas que te ven, pues tiene esto de Claro. poder ser un multiinstrumentista, que también no a todos se les da, no a todos se nos da? Creo que hay pocas personas como tú realmente, es un porcentaje muy bajo en la música, de músicos como tú que tocan tantos instrumentos a un nivel tan alto. Entonces, ¿qué ventajas te ha dado? ¿Qué oportunidades? ¿Qué puertas te ha abierto esto? Pues mira, curiosamente, esos dos instrumentos, la vihuela y el guitarrón, me han abierto muchas puertas. He tenido la oportunidad de hacer arreglos de mariachi y tocar mariachi en discos para los Claxons, para Tatiana, para el Bebeto, para algunos artistas. ¿Qué ventaja te da? Híjole, pues sí es ventaja muy grande. Por decir, hay veces, trabajo mucho con un productor que es primo mío de cariño. Tenemos toda la vida de conocernos. No somos primos de sangre, pero así nos decimos. Y cuando él ha tenido grabaciones, cuando él ha tenido discos, hay veces que me dice: ¿Sabes qué? Viene un artista así y así, no sé qué voy a hacer, tráete todo. Tráete el bajo sexto, la docerola, el requinto, tráete todos los instrumentos. Y ahí voy cargando seis, siete instrumentos y a ver, ¿qué le vamos a hacer? No, pues esta canción.
vamos a hacerla más norteñita y saque el bajo sexto. Y esta canción la quiero más pop, saque el ukulele. Y esta canción vamos a hacerla más, pues que sea más sierreñita y algunos requintos con la guitarra de 12, ¿no? Entonces, si da oportunidad, por decir, de un productor de decir, ok, no sé qué voy a hacer con este disco, pero aquí tengo a la persona que toca todos los instrumentos y todos sus instrumentos, ¿verdad? Entonces, quiero armar conceptos y quiero traer cositas de aquí, experimentar, ver cómo sonaría una cosa contra la otra, pues se hace en ese momento, ¿no? Oye, ¿sabes qué? No me gustó la guitarra de 6 cuerdas en esa canción de acero. Vamos a ponerle una vihuela. Órale, pues échale la vihuela. Pum, pum. ¿Me entiendes? O sea, sí te da esa ventaja de decir, pues tienes todo ahí a la mano, ¿no? Entonces, pues es cómodo para los productores, sobre todo. Honestamente, mucha gente me conoce de algún instrumento o de otro. Hay mucha gente que me conoce como bajista por Buyucek. Hay mucha gente que me conoce como guitarrista porque pues he tocado con ellos o he grabado discos para ellos en los que nada más me han estado viendo tocando guitarra. Pero pues también tengo esa ventaja de que pues hay gente que a veces me busca, quiero que me grabes un bajo o quiero que me grabes una guitarra o quiero que me grabes esto o lo otro, ¿no? ¿Qué otra ventaja te pudiera decir? Por decir con mi música, ahora con mi proyecto, pues igual me da oportunidad de experimentar y aquí hacer mis pues tratar de sacar sonidos nuevos, ¿no? Entonces, sí tiene una ventaja y sí, cada instrumento es el oso, ¿eh? Esa es otra cosa que te puedo decir, no todos son perlas. No todos son moneditas de oro. Hace un par de semanas, un par de días, perdón, volví a agarrar el guitarrón después de, híjole, yo creo que desde antes de la pandemia que no agarré el guitarrón. Y ahora que fui al estudio, la primera canción que grabé, le dije a Charlie, ¿sabes qué, Charlie? Dale otra vez. Dale otra vez porque no me gustó, no me gustó, o sea, me siento oxidado. Entonces, esa es otra desventaja, ¿no? Dejas de tocar un instrumento y obviamente pues pierdes un poquito, pero nada que con un poquito de práctica puedas volver a retomar, ¿no? Pero sí, cada instrumento te demanda, ¿no? Entonces, pues es importante tenerlos a todos contentos. Claro, y es que tocas demasiados instrumentos y son diferentes afinaciones, diferentes sensaciones también de cada uno. No es lo mismo tocar una guitarra eléctrica que un guitarrón, que un bajo sexto. O sea, la técnica, toda esta cuestión, el bajo también. O sea, todos tienen una manera, un tacto diferente, ¿no? Y bueno, Claro. en esta cuestión de la versatilidad, en ti no nada más aplica en tocar muchos instrumentos, porque también compones, haces arreglos, produces, todo ha ido de la mano. Igual también fue tu idea como hacer estos diferentes trabajos, o tú al principio solo querías tocar y ya. Sí ha ido cambiando un poquito mi forma de pensar con los años. Y pasé de ser un músico que nada más estaba interesado por tocar a ser un músico interesado inclusive por la cuestión de la ingeniería. Cuando terminé mi carrera, me pasa que digo, ok, creo que espero que no suene egocéntrico, pero creo que ya toco bien. Creo que los instrumentos o lo que haga, sea que haga, lo toco bien. Ahora es hora de yo mismo aprender a hacerme sonar bien.
me pasaba que tenía compañeros también en la escuela que estaban metidos en las carreras de producción y que a lo mejor no eran los grandes, digo, había excelentes músicos, pero no eran los grandes músicos, pero tocaban dos acordes en la guitarra y esos dos acordes sonaban hermosos. Y decía, wow, ¿cómo sacaste ese sonido? O sea, no necesitaste las 120 mil notas para hacerme sentir esa emoción, ¿no? O sea, dos acordes bien plantados, obviamente con una buena guitarra, con un buen micrófono, con un buen aparato, con un buen ingeniero, con un buen cuarto, con buena acústica, ¿no? Entonces, todo eso me empezó a intrigar. Todo eso me empezó a intrigar y empecé a meterme más a otras cuestiones, ¿no? De hacer arreglos, de producir. De hacer editar, mezclar, masterizar, hacer todo el proceso completo de desde cero, desde no tener nada hasta hacer sonar un disco, ¿no? Es bien bonito poder estar metido en todo. Y siento también que te amplía un poquito el panorama de pues de tener como un poquito de control y un poquito de conocimiento sobre todos los aspectos que involucran crear música. Como compositor, pues realmente es raro que componga. De repente me suceden cosas y me llega la inspiración, pero muy rara vez. Tengo tres o cuatro canciones que llegaron así como divinamente, de que agarré la pluma y ya está, ya estaban saliendo, ¿no? Casi siempre compongo más por encargo. Alguien me dice, necesito una canción para tal artista que suene así y así, más o menos con esta temática, y pues ahí ya tú propones, ¿no? No soy muy creativo en el área de las letras, de las palabras. Soy más creativo en el área de las notas, de la música. Y pues eso es otra área de oportunidad para mí, que también pienso en un futuro seguir explorando, ¿no? Y justamente esta cuestión que visualizaste de buena forma, o sea, ya estabas tocando a un excelente nivel. Ahora, ¿cómo puedo complementarlo? Pues fue adelantarte de buena manera a lo que está sucediendo hoy en día, ¿no? Realmente creo que ya es indispensable que todo músico tenga, pues, al menos los conocimientos básicos de esas áreas de la producción y la ingeniería. Digo, yo sé que también no es tan fácil de repente acceder a todos los software y tener todo el equipo, pero sí estar involucrados con estas cuestiones, porque creo que el músico debe de empezar a pensarse como un productor desde sí mismo, ¿no? O sea, si yo estuviera grabando en un disco, ¿cómo me gustaría que sonara mi guitarra y todas esas cuestiones? Es así como tú lo ves cuando estás tocando y después cómo cambia tu chip del otro lado, ¿no? Como productor. Sí, pues las mismas cosas que te van pasando, yo creo que es importante tener siempre los ojos bien abiertos y analizar las cosas que te pasan para saber dónde requieres cambiar un poquito, dónde requieres moldearte. También tuve mi época, la verdad, tuve mi época que me hablaban para a grabar y para ir a un estudio y me emocionaba todo y practicaba todos mis chops y todos mis licks, así y me volvía loco, ¿no? Y llegaba al estudio, desenfundando pistola, ¿no? Y tocando todo lo que podía, en una canción. También me pasó de que, oye, tocas muy bonito, pero no lo ocupa la rola, ¿verdad? La rola es de dos tonos. Entonces, pues estar abierto a todas esas cosas, ¿no? Hay música que es bella siendo bien sencillita y no ocupas hacer nada más que tocar súper claritos, bonitos, tu rasgueo. Hay veces que lo sencillo y lo bonito pesa más que lo virtuoso. Entonces, fueron varias cosas así que también me hicieron
me hicieron como, digámoslo, madurar musicalmente. Vas creciendo y vas madurando y te vas dando cuenta de qué peso tienen las cosas, ¿no? Y también vas analizando, ¿no? Cómo hay gente que hace canciones tan sencillas de 3 tonos, de 4 tonos y son hermosas, son bonitas y te gustan y las bailas y las cantas. Y también hay gente que haciendo cosas muy virtuosas, que no, pues que no gustan. Entonces, yo creo que estar abierto a todas esas cosas ayuda a que te enfoques en realmente qué es lo importante. Y bueno, pues yo ahorita creo que estoy en una faceta todavía algo chiflada, digámoslo así. Todavía me gusta echarle mi crema de repente a los tacos en las cosas que hago, me gusta dejar mi sello. Sin embargo, trato de ser discreto, trato de hacerlo que cuando escuchen al músico digan, ah, qué bonito tocó esas 2 o 3 notas, ¿verdad? Ahí le echó, ah, qué bonito. Pero el resto de la canción, tranquila, sencilla, nada más lo que ocupa. Creo que es un proceso de madurar y creo que todo el mundo tenemos que pasar por ahí, yo creo que es inevitable. O sea, en algún momento tienes que experimentarlo y tienes que dejarte caer todo en un disco, ¿no? Y hacer ese tipo de cosas. Justamente hacia allá iba a ir porque has trabajado, aquí tengo la lista porque es grande la lista, eso sí lo tengo que anotar. Has trabajado con Nicho Hinojosa, perdón, Bebeto, Tatiana, Buyuchek, Eugenia León, que no tiene mucho que trabajaron, Rosalía de León. Y bueno, ya nos adelantaste un poquito, ¿no? Tú tratas de dejar tu sello cuando trabajas con ellos, ya sea como sesionista o como productor. Y bueno, también me gustaría saber cómo te vas adaptando a artistas tan diferentes, ¿no? O sea, Tatiana no tiene nada que ver con Buyuchek, ni con Eugenia León, ni con Rosalía. Aunque Eugenia León y Rosalía, pues tienen esta onda de la música mexicana, pero obviamente cada quien en su forma de entenderlo, ¿no? Entonces, Claro. me parece pues una cuestión bastante complicada, ¿no? Tantos artistas tan diferentes y aún así ir dejando tu sello. ¿Cómo es que lo vas trabajando? Híjole, no sé por dónde empezar, pero creo que lo que hago es comprometerme al 100% con la música que estoy haciendo. Cuando tengo un encargo de una pieza que, como te digo, a todo le digo que sí, después pienso cómo le voy a hacer. A todo le digo que sí. Entonces, no, y no, 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 si le preguntas a mi mujer, no te dejará mentir. Ahora, que trabajé, hice una pieza con Rosalía de León. Y cuando me cae la llamada, que eran guitarras eléctricas, digo, ok, sí, no, bueno, no estás tú para saberlo, pero pues aquí estamos todo el mundo conectado, ¿no? No sé cuántas personas estén conectadas. Yo aquí en mi casa, no tengo pedales de guitarra. No tenía pedales de guitarra. Hace unos años tuve un percance ahí que me dieron un cajuelazo y se llevaron como 40 mil pesos de pedales de guitarra de mi cajuela. Me sacaron así, fue una cosa. Pero bueno, decidí no volver a comprar pedales porque no había tocado guitarra. Y había estado pidiendo prestados, amigos. Cuando ibas a hacer sesiones, mi hermano también toca guitarra. Pero no pensé, y te digo, mi esposa no te va a dejar mentir. Después de que colgué la llamada, me quedé pensando, fui con mi esposa y le dije, mi amor, necesito ir a comprar una pedalera o pedales ya. Porque le acabo de decir que sí a un trabajo que voy a tocar guitarras eléctricas. Entonces,
Nada más es comprometerse al 100 con lo que haces, ¿no? Y cuando te digo, cuando tengo un encargo, si necesito trabajo, otra guitarra, otro pedal, otro instrumento, cambiar cuerdas, si algo no me gusta de lo que estoy haciendo, lo activo, ¿me entiendes? Puede tener a lo mejor mi guitarra cuerdas calibre 10, la guitarra de acero, ¿no? Pero siento que esa rola necesita 12. Y se las acabo de poner, se las quito y le pongo las 12 porque siento que eso es lo que necesita la canción y me comprometo al 100 de que la canción quede lo mejor que se pueda. Y si no me gusta lo que estoy haciendo, me empapo de otro músico. O sea, también suelo hacerlo mucho. Usualmente la música que hago no es como magia de que te sientas y agarras el instrumento y lo primero que tocas es lo que se queda grabado y ya es lo que sale en el disco y todo el mundo conoce, ¿no? No es así. La verdad es que muchas veces te sientas, agarras tu instrumento, escuchas la música, te empapas, haces tus cifrados, lo que ocupes hacer y echas dos o tres tomas y a veces no te gusta lo que estás tocando. Y ok, borras todo y otra vez vamos a darle un sentido más así. Vamos a ponerle menos rock, más jazz, menos funk. Vamos a menear ahí la cacerola, ¿no? De géneros, a ver qué puede resultar, ¿no? Me imaginé así a la brujilla meneando una olla, ¿no? El caso es que, sí, o sea, hacer experimentos, ¿no? Mucha de la música que hago es experimental, es fusión. Y si no es, trato, te digo, como quiera, dejar mi sello. Entonces, muchas veces las primeras 10 tomas se van a la basura hasta que empieza a salir un sonido que digo, ah, ya, por fin, esto me gusta, por ahí nos vamos a ir y vamos a desarrollar la canción completa y vamos a desarrollar los licks y vamos a ver qué tipo de instrumentación va a tener, hasta que hacen el clavo. Y trato, todavía después de que está creada la música, ya completa, según mi opinión, trato de dejarla descansar 2 o 3 días, una semana, y a veces la vuelves a escuchar dentro de una semana y dices, wow, ¿por qué se me ocurrió esa tontería ahí? Hay que quitársela y hay que hacer otra cosa nueva. Entonces, eso es estar comprometido al 100. O sea, digo, no dudo que hay músicos que sí, en efecto, instrumento y lo primero que hacen es magia, pero al menos en mi caso no es. Trato de comprometerme al 100 y reinventarme y reexplorarme y desarrollar el sonido que le conviene a la música, ¿no? Oye, y con esta cuestión, porque digo, me queda clarísimo que eres un músico súper comprometido y profesional, pero ¿no te pasa que esto te lleva como al extremo? O sea, de que haces un trabajo y no, mejor le podemos meter esto y le podemos agregar esto, aquello. No, ¿no te sucede así? ¿Te sucedió? ¿Ya te controlas más? ¿Cómo trabajas esa cuestión? Porque es difícil, ¿no? Escuchaba, no sé, a Rafa Sardiña hablar de que a veces, pues un productor, cuando le llega un material, a veces ya no le tiene que hacer nada, ¿no? Y que también tiene que saber decir, bueno, pues esto ya está. Tal vez por aquí le subo un poquito de agudos y era lo único que necesitaba la canción. ¿Cómo controlas esa parte? Honestamente, no sabría decirte si lo que hago es controlarme o ya tantos años de ser tan meticuloso me han enseñado. O sea, yo creo que ya estuve en un proceso a lo mejor muy radical de decir, eso no es lo que me gusta, pero no sé qué es y voy a explorar. A decir, eso no me gusta, pero ya sé por dónde atacarlo. Creo que es por aquí. Y muchas veces creo que ya mis
mis cambios, mis modificaciones son más acertadas conforme ha pasado el tiempo, ¿no? Entonces, realmente yo creo que no es, a menos para mí, no ha sido como un controlarse, sino aprender qué herramientas requieres para lograr eso que estás buscando. Hasta hace poquito estuve experimentando mucho con distintos tipos de compresión, que la verdad es que si ponía en los tracks, en las cosas que mezclo, ¿no? Si ponía compresor de un tipo contra tipo 2, contra tipo 3, contra tipo 4, que no sé cuántos hay, que el Opto y que el FET y que el BCA o VGA, hay distintos tipos de compresor, supuestamente todos suenan distintos, ¿no? Sí, ya estuve muchas horas rompiéndome la cabeza así, cambiando compresores y diciendo, no escucho la diferencia. O sea, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué no escucho la diferencia, no? Y mezclas una rola con uno y luego lo vuelves a mezclar otra, la misma rola con otro, a ver si dices, bueno, a lo mejor entre todos, si a todos los canales les pongo un compresor en una canción y a esa misma a todos los canales les pongo otro compresor, a lo mejor no me cambia el sonido. Yo creo que esa necedad y esa por qué no lo escucho y tengo que escucharlo, o sea, tengo que desarrollar también esas orejas de ingeniero y de productor y de otras cosas, yo creo que no se van, al menos en mi experiencia no ha sido así, es más como que, bueno, ya creo que lo entiendo, creo que ya lo domino, y empiezas a tomar decisiones mejores. Sí, claro, la prueba y el error es fundamental en todo proceso musical. Lo importante es eso, ¿no? Como mantenerse ahí firme y como lo que comentas también acerca de la exploración. O sea, es invertir tiempo, esfuerzo, pero vale la pena, ¿no? Tanto cuando estamos estudiando, cuando estamos tratando de componer, siempre. Puede ser un proceso un poquito complicado, pero el no dejar de insistir siempre creo en las artes va a rendir frutos. Homero, ya casi para terminar la entrevista, me gustaría preguntarte acerca de tus más recientes trabajos. Por ahí estuviste con la maestra Eugenia León. ¿Podrías contarnos al respecto? ¿Qué fue el trabajo que hiciste? Y bueno, ¿qué se viene a futuro? Sí, claro. Con Eugenia León grabamos un tema que se llama, espero no equivocarme, creo que se llama. No, espera. No, me estoy confundiendo. Como Lumbre Prendida fue este último que hice con Rosalía de León. Bueno, está en el disco de los Cuatro Vientos, volumen 2. Ahí búsquenlo. Si no, ahorita se los debo. Ahí se los pongo en un comentario. Ahorita me acuerdo cómo se llama el tema que hicimos con Eugenia. Pero esa conexión. Esa conexión la hice a través de Pavel Cal, me recomendó para hacer el tema. Igual, o sea, me pasó algo hablando de lo del de ser versátil, en mi caso multiinstrumentalista. Ese tema, ahorita se los voy a buscar aquí conforme mientras estoy hablando para que sepan exactamente. Es más, lo publiqué ahí en mi página. Le di share a una publicación que hizo la señora. En ese tema me tocó ir de sesión como bajo sexto y guitarra de 12 cuerdas y terminé grabando también el bajo, que era lo único que ocupaba la canción. Era una canción norteña. Entonces, pues prácticamente es la señora y tres veces yo, haciendo tres instrumentos distintos, ¿no? Entonces, pues ya, estuvo muy padre la sesión porque
ya de antemano el ingeniero Abelardo ya me conocía, que fue con quien hicimos la grabación, y me dijo, ¿sabes qué? Tráete el bajo también y tráete la guitarra porque a lo mejor se va a ocupar. Entonces ya llegué con todos los instrumentos y, ah, también tocas bajo, a ver, pues échale. Ya Ah, no, pues muy bien, preparado. ¿no? Ese que sí, no, no venía preparado, ¿eh? Lo traía en la cajuela nada más ahí, porque venía de una chamba. Entonces, sí, terminé haciendo todo todo el track. Y bueno, ¿qué se viene? Pues ahorita estamos trabajando con Mitad Madera, que es en mi proyecto de música de bolero. Mitad Madera somos, digamos lo que un trío, somos un trío, requinto, guitarra y voz. En este disco que estamos haciendo, decidimos escoger canciones de banda, de las actuales, de las más románticas y pasarlas al género bolero, mariachi, mexicano, pop. Hay varias fusiones ahí de sonidos, todos obviamente muy 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 musicales. Es un proyecto muy musical, es un proyecto fino. Realmente no es nada virtuoso. Poquitas veces, a lo mejor con Mitad Madera, van a ver a un músico virtuoso o a nosotros en una faceta virtuosa. Es más hacer música por dejarla bella, por dejarla bonita, por dejarla escuchable. No quiere decir eso no se pelea con ser sencillo, ¿eh? Hay veces que las cosas que suenan fáciles, hay veces que no son. Pero es un proyecto más cuidado, y estamos trabajando ese disco de música de banda, y próximamente vamos a estarlo soltando a redes sociales y subiendo a plataformas y haciendo el lanzamiento completo de ese disco. Con Mitad Madera ya se lanzó un tema en febrero de este año que se llama Brillas con el Bebeto. Si tienen interés de irlo a escuchar, es algo pues parecido, va por esa línea, ¿no? Va por esa línea de requintos, mariachis, trío, arreglos vocales, y todo muy romántico. Excelente, pues sí, invitamos a todas las personas a que te sigan en tus redes sociales, que sigan tus proyectos y bueno, muchas felicidades por todos los trabajos que has tenido. Ya estuviste nominado también al Grammy. Lo platicábamos en días anteriores que pues estoy seguro que no haces la música para ganar premios. Pero creo que es un excelente reconocimiento a tu gran trayectoria y estoy seguro que va a caer tarde o temprano uno. Te lo deseo de todo corazón y bueno, no sé si quieras comentar algo al respecto. Híjole, pues eso de los Grammys, la verdad es que a mí me cayó de sorpresa. Yo no esperaba nada, como dices. No, uno lo sueña, pero no lo hace con esa intención, ¿no? O sea, si dices, wow, o sea, ojalá y algún día alguien valore el trabajo que estamos haciendo artístico por los mismos colegas, ¿no? De los músicos, productores. Entonces, bueno, que haya pasado esto, pues es un buen indicador de que lo que se está haciendo bien. Entonces, pues sí, sí nos levanta mucho el ánimo el saber que de perdido ya nos voltearon a ver, ¿no? Que ya, pues levantamos ahí un poquito la cabecita y dijimos, aquí estamos haciendo música, ¿no? Claro, y estoy seguro que vendrán más éxitos. Yo creo que una gran prueba de esto, digo, has trabajado con enormes artistas, pero creo que ya de trabajar con alguien como la maestra Eugenia León,
va colocando tu carrera en ese otro gran nivel, o sea que ya de por sí lo está, ¿no? Pero ya estás trabajando con una leyenda de la música mexicana y estoy seguro que vienen más éxitos. Así que este es apenas el comienzo, estoy seguro de ello. Pues muchas gracias por verlo de esa manera. Es que sí estoy muy contento de este trabajo que se hizo. Se llama Tierra Mala la canción, por si la quieren buscar. Ya me saqué la espina. Sí, traía el nombre de otra canción con la que trabajé últimamente. Vayan a escucharla. Y sí, pues le agradezco mucho a toda la gente que ha confiado en mi trabajo, ¿no? Y como dices, pues es ir escalando poquito a poquito. O sea, esta colaboración, pues le suma ahí un cuadrito, un escaloncito a mi carrera y la idea es seguir sumando, ¿no? Tantos como se puedan, obviamente, siempre teniendo la mira, del por qué estamos haciendo las cosas. Yo creo que eso también es importante mencionarlo. No sé si a otros músicos les pase, pero a mí a veces se me olvida que lo que estamos haciendo es, sí es para nosotros y sí hay un ego involucrado, obviamente, el quererse sentir mejor, el querer hacer las cosas mejor, pero también es bien importante pensar para quién estamos trabajando, ¿no? O sea, estamos trabajando para nuestro público, claro, que nos sigue, que nos admira, y también estamos trabajando para nuestra familia. Eso es bien importante. Yo creo que cuando se me ha olvidado por qué estoy trabajando es cuando peor me ha ido. Y cuando recuerdo, es que estoy haciendo música porque este es el sustento de mi familia y porque hay mucha gente que le gusta la música que hago y me siguen, ahí es cuando regresas un poquito a las andadas, ¿no? A retomar el buen camino, digámoslo así. Entonces, digo, no dejas de sentarte a agarrar tu guitarra y toda la digitación del mundo, ¿no? Y hacer ese tipo de cosas porque hay que tener un equilibrio, creo yo. Es importante seguir manteniéndose en forma, digámoslo así, pero siempre con la mira, a sabiendas de qué es lo que se pretende buscar, qué está al final del camino. Qué bonitas palabras, Homero, porque de verdad, pues, comparto contigo que la familia, pues, es la base de todo y pues, somos afortunados de tener una familia que nos apoya en este camino que tiene sus altas y sus bajas y, pues, bueno, a seguir haciendo música por y para ellos. Claro, Homero, si claro me que sí. permites, voy a saludar por aquí al maestro Lex Ojeda. Te manda saludos. El Ah, claro que maestrazo sí. Homero compartiendo conocimientos desde la preparatoria. Gracias por eso. Sí, gran amigo. Saludos, Alex. Fercho, le decíamos. Ah, perdón. No, no. A lo mejor ya no lo dicen así y ya la regué. Sí, compartimos muchos años ahí en la prepa. Fuimos grandes cómplices ahí de música. Hemos estado conectados nada más por redes sociales últimamente, pero hubo una temporada que éramos uña y mugre. En la prepa nada más nos veías juntos a nosotros porque éramos los rockeros, ¿no? Los que escuchaban Dream Theater y Razor X y esas bandas, ¿no? Y ahí nos compartimos mucha música, muchos saludos. Qué bueno que estás bien así. Saludos al maestro Lex que se encuentra ya mejor de salud. Le mandamos un fuerte abrazo a él y a toda su familia. Y bueno, si me permites, vamos con las últimas dos dinámicas de este episodio. Y bueno, es uno, Claro. la pregunta institucional de Life in Music. Y es, ¿cuál ha sido tu decisión estúpida? Y permíteme explicarlo de mejor manera. Okay.
Esto surge por una anécdota de John Mayer cuando deja Berkeley para hacer su proyecto solista y que pues la gente a su alrededor creía que era una decisión estúpida, pero él ya lo tenía como muy claro. Y otro ejemplo que se me ocurre, que nos dio Iván Barrera en uno de los primeros episodios, fue que le hablaron de la oficina de Alejandro Sanz para ser el bajista. Imagínate lo que representa eso. Y no aceptó, increíblemente, pero porque él ya tenía su visión puesta en producir y bueno, ya tiene dos nominaciones al Grammy. Entonces, una decisión que a cualquiera se le hubiera hecho de locos, pero ha rendido frutos, ¿no? ¿Cuál ha sido la tuya? Wow. O sea, algo de lo que me pude haber arrepentido, pero no, o de lo que sí me arrepentí. Más que nada, la pregunta va hacia alguna decisión que tú hayas tomado y que tal vez todos hayan dicho, no debería hacer esto, pero tú ya lo tenías muy claro y resultó. Relacionado con música. Sí, claro. Híjole, ¿qué debí haber hecho que no hice? ¿O que no debía haber hecho que hice? No se me ocurre nada así de buenas a primeras. No, me dejaste en blanco. No sé si haya algún momento en el que haya dicho no debía haber hecho eso. Yo creo que, pues muy probablemente, de las anécdotas que te conté, no dudo que haya habido gente que me escuchó tocar y que dijo qué feo tocó ese niño, ¿no? Porque pues me subí con músicos más grandes que yo, en varias ocasiones lo he hecho, ¿no? Entonces, pues yo creo que pudiera ser a lo mejor no una vez, pero varias que lo he hecho, que he dicho, va, voy a tocar, voy a tocar porque sí, porque me gusta y no me importa cómo me vean, porque quiero estar ahí con ellos y nada más, sin pensar las cosas, ¿no? Me está escribiendo aquí mi esposa por WhatsApp, dice que regresarme de Boston. Puede ser, estando en Boston, pues había mucha música, es un mundo muy distinto, hay mucha música sucediendo ahí. Y no fue una decisión, digámoslo, meramente musical, fue una decisión más de familia, porque toda mi familia está en México, ¿no? Entonces, en su momento yo tuve una visa de trabajo que te otorgan por medio de la escuela, ¿no? Automáticamente, por ser graduado de ahí, a través de la escuela se te permite tener una visa de trabajo, creo que por la duración de un año. Y pues yo ya estaba en trámites ya estaba pensando que a lo mejor me podía quedar en Boston y decidí regresarme a México porque aquí está mi familia, porque aquí está la familia de mi esposa, y porque en Boston no tenemos absolutamente nadie consanguíneo, ¿no? De familiar. Entonces, pues a lo mejor esa puede ser otra que diga, ¿no? Sí, me hubiera quedado ya, me estuviera yendo mejor ahorita, la verdad es que no sé. A lo mejor en mi carrera, pero yo creo que en mi vida personal, la decisión fue buena, de regresarme a estar aquí con la gente que me quiere. Claro que sí, yo creo que esa es la respuesta más grande a esta pregunta. Y sí, definitivamente tienes una gran carrera y para nada fue como, bueno, pues te regresaste y ya no sucedió nada. Por algo fue que pasaron así las cosas. Claro. Y bueno, vamos a la parte de decisiones, en el cual yo te planteo dos escenarios y tienes que elegir uno. Ok. Wow. Si tuvieras ya que decidir entre bajo o guitarra, permanentemente, ¿cuál escogerías? Ah. Me atravesaste una daga al corazón, así salió hasta el otro lado.
No, yo creo que guitarra. Okay. Sí, te voy a decir por qué. Porque con la guitarra, me la puedo llevar a tocar a todos lados y me puedo acompañar para cantar. Y con el bajo no. Pero Excelente. es que el bajo arriba del escenario con unas bocinotas es bien poderoso y se Sí. siente con ganas. Sí, el bajo tiene un poder de destrucción masivo. Inmenso. Sí, sí, Sí. sí. Híjole, pues yo creo que voy a tomar una decisión más como de austeridad, ¿no? Si se acabara el mundo y ya no hubiera bocinas y ya no hubiera escenarios, pues preferiría tener una guitarra, ¿no? Ahí para cantar en mis noches de soledad, ¿no? A tener un bajo que pues tendría que pegarle el oído, ¿no? Para Sí, claro. a menos de que fuera acústico, ¿no? Pero no, era guitarra, vamos a dejarlo así. Ya no vamos a Okay. hacer más Pancho la guitarra. Perfecto. ¿Guitarrón o bajo sexto? ¿Guitarrón o bajo sexto? Híjole, me gusta el guitarrón. Yo creo que esa es más directa. El guitarrón lo empecé a tocar antes. Y ahí sí, para que veas, es un instrumento bien fuerte. Ese sí lo llevas a todos lados sin conectar y haces un escándalo, ¿no? Sin Ajá. lugar a duda. ¿Qué te causa más adicción? ¿Las giras o producir? Producir. Me creo que soy más como control freak, así como, no sé, me llama más la atención como todo el proceso de grabar, y siento como que hay más cosas que puedes aprender, no sé. Honestamente, no creo que le he estado más tiempo de mi vida, digamos, lo que tocando en vivo. Entonces también para mí es más nuevo el mundo del estudio de grabación, también a lo mejor va por ahí. Pero sí, ahorita al hoy por hoy, los estudios de grabación. Excelente. Cantante favorito, solo uno. Ah, Alejandro Sanz. Tremendo. Alejandro Sanz me encanta. La forma como compone, como interpreta. Sí. Híjole, es difícil, pero bueno, ya lo escogí a él. Y bueno, por último, dos en uno. Guitarra y guitarrista favorito. Guitarra, me gusta la Telecaster. El sonido de la Telecaster. Me gusta mucho el sonido de la música country. Y creo que un buen guitarrista de country toca casi cualquier género. Es un género que tiene vaya, muy, muy virtuoso. Muy virtuoso en muchos sentidos. Se usan muchas técnicas distintas en el country. Entonces, es un sonido que me gusta mucho. Me gustan mucho los guitarristas de country. Y guitarrista favorito. Ay, Dios, ahí sí. No le puedo apuntar a uno. No le puedo apuntar a uno. Lo que sí te puedo decir es que Pat Metheny. Hay una canción de Pat Metheny que recuerdo muy bien haberla escuchado. Ahorita no te sé decir qué canción es. Empieza. No te sé decir cómo se llama, pero las primeras tres notas de su guitarra, la primera vez que la escuché, me pusieron la piel de gallina. Entonces, no creo que haya habido otro guitarrista que me haya ocasionado ese efecto alguna vez. Que diga, wow, nada más tocó tres notas y esas tres notas fueron perfectas y hermosas. Es el único guitarrista que me ha ocasionado eso, pero me gustan muchos guitarristas. Muchísimos. Me encanta Brad Paisley, me encanta Paul Gilbert.
Me encanta Robin Ford. Híjoles, hay muchos. Hay muchísimos, pero yo creo que Pat Metheny va a tener que ser el elegido. Sí, increíble guitarrista. A mí me gusta mucho de él, Lone Jack. Y justo con unos alumnos estamos abordando Bright Side Life, que es Ah, órale. su tema emblemático, ¿no? Claro. Y Question and Answer también uno también de sus temas más fuertes. Pues Okay. buenísimo, buenísimo, Mero. Muchísimas gracias. Si me permites, vamos a presentar a nuestros artistas invitados del fin de semana, Claro. que son Erika Bada, youtuber. Ella tiene su canal que se llama Bada Sessions y la charla se titula YouTube, otra manera de ingresar a la industria musical. Es este sábado 12 de septiembre, 5 de la tarde en México y 6 de la tarde en Miami, Nueva York. Y el domingo tenemos al brutal David Palau. Guitarrista, compositor, productor, ganador de un Latin Grammy. Y con él vamos a hablar acerca de las fortalezas del músico. Uno de los sesionistas más solicitados a nivel mundial. Ese es el domingo 13 de septiembre a la 1 de la tarde, hora de México, porque él está en España. Entonces son 8 de la noche en España y 2 de la tarde en Miami y Nueva York. Y bueno, pues. Va a ser una semana bastante cargada de grandes artistas. La empezamos contigo en martes y bueno, terminamos el domingo con el enorme David Palau. Muchísimas gracias, Homero. Gracias por tu tiempo, por compartirnos tus experiencias y tus conocimientos. Y bueno, si te parece, pues vamos a la sesión privada con los alumnos. Ya, claro que sí. Muchas gracias por la invitación y ahí disculpen por ser tan parlanchín. No, 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 al contrario, de verdad. Ha sido una charla, además de enriquecedora, muy, muy divertida. Y bueno, también gracias a toda la gente que estuvo conectada, reaccionando y compartiendo. Y bueno, nuevamente, gracias, Homero, por todo. Y pues vamos allá entonces. A ti, Cristian, gracias. Gracias a todos, hasta luego. Chao.